Información desde la Oficina de Protocolo y Ceremonial. Comunica que junto al Centro de Residentes Tucumanos en Punta Alta, mañana se realizará el acto por el 448 aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. La ceremonia tendrá lugar en el Monumento a las Provincias Argentinas del Boulevard de Avellaneda y Pellegrini, mañana viernes 31 de mayo a partir de las 12 horas. Cambiamos de tema y pasamos al ámbito político. Bien, hablamos del proyecto de bloque PJ Frente para la Victoria. En este caso está relacionado con el mejoramiento de la Plaza del Sol, así se llama, la plaza ubicada en Barrio Centenario, tanto para los juegos como también para el mantenimiento de esta misma plaza. Escuchamos las palabras de Alicia Amiot, la presidenta del bloque Frente para la Victoria del PJ. Bueno, en realidad nosotros hace aproximadamente 15 días hicimos una visita, un grupo de mujeres, bueno, encabezado por supuesto por las concejales de Frente para la Victoria, hicimos una visita al barrio Centenario, nos reunimos con un grupo bastante importante de vecinas del barrio, en la plaza, y bueno, y tomamos una serie de pedidos, que se convirtieron esta semana en tres proyectos. Uno es la puesta en valor de la plaza del barrio Centenario, porque la verdad que uno va y siempre está en las mismas condiciones. Los vecinos siempre dicen que gracias a que el padre Walter hace la misa de Ramos una vez al año, se pone en condiciones, se limpia y se pone en condiciones. Bueno, tiene muchas falencias, desde el estado de mantenimiento general, los juegos semidestruidos, la zona del mástil también. Bueno, necesita una puesta en valor urgente. Así que bueno, hacemos por un lado este pedido, por otro lado el tema de las luminarias, hay muchas luminarias que, una constante en el distrito, que necesitan reparación. Y por otro lado, un proyecto que ya fue presentado en el Consejo Deliberante, inclusive hace más de un año por el concejal Giunta, que es el tema de los nomencladores. El barrio Centenario tiene 480 viviendas y la verdad que no hay nomencladores por el tema de los nombres de las calles, ni tampoco hay señalización con respecto al sentido de las calles. Así que es una constante que piden los vecinos. Bueno, lo único que hemos hecho es trasladar las inquietudes y hacer un reconocimiento a los pedidos que ya se hicieron, como en este caso hubo otro bloque que ya hizo este mismo pedido y por supuesto, y otra cosa importante que los vecinos deben saber es que estos proyectos por ahí son aprobados por unanimidad, es decir, que el mismo oficialismo los aprueba, pero no se llevan a cabo nunca. Así que bueno, veremos si insistiendo logramos que se lleven a cabo. ¿Pero se tiene cierta especulación de cómo va a finalizar estos proyectos, esta intención de que se pueda solucionar los conflictos que hay en el barrio Centenario? Mira, la verdad es que la plaza está abandonada hace mucho tiempo y uno como legislador, a pesar de haber hecho reclamos, se siente, la verdad, un poco de vergüenza ajena, porque uno visita el barrio una y otra vez y los problemas son siempre los mismos que no se resuelven. Nosotros esperamos que insistiendo, por ahí en una de esas tenemos la suerte de que los espacios verdes, ahora que empezamos una campaña política, a ver si nos escuchan y atienden a los vecinos que vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo.